¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en casa con Neida. Hoy tengo una invitada de lujo. Se trata de la joven actriz y cantante colombiana Cristal Aparicio. Cristal, a sus 16 años, tiene una impresionante trayectoria como actriz de películas, series en empresas como Netflix, Nickelodeon, Telemundo y muchas otras, pero una producción que nos ha llegado al corazón es la película Sound of Freedom, donde Cristal es la protagonista. Ella personifica a Rocío, la niña hondureña que fue raptada y cayó en las oscuras redes de tráfico de menores para explotación sexual. Hoy, de manera exclusiva, voy a conversar con Cristal, quien se encuentra en Bogotá, Colombia. Cristal, qué gusto conversar contigo, conocerte. ¿Cómo estás? ¿Estás en Bogotá, en Colombia? Sí, ahorita estoy aquí en Bogotá, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta con el éxito que ha tenido la película. Y pues nada, vamos a charlar un ratico que la vamos a pasar muy deli. Me encanta, primera vez que converso contigo, pero vi cómo le diste vida a un personaje que nos llegó al corazón en la película Sound of Freedom, el personaje de Rocío, esta niña hondureña que fue raptada y que simboliza tanto lo que pasa a muchos niños en el mundo. ¿Cómo fue para ti hacer Sound of Freedom y personificar a Rocío? Pues mira, hacer Sound of Freedom fue una experiencia que recuerdo con mucho cariño, ya que siempre nos sentimos muy protegidos y con mucho amor en el tiempo que grabé la película. Pues es muy diferente la película a lo que pasamos en el set, ¿no? Obviamente cuando decían corte, yo creo que teníamos muy en cuenta que lo que estábamos haciendo era actuado. Recuerdo experiencias con mucho cariño y con mucho amor. También me sentí muy afortunada de interpretar a Rocío, ya que pues tenía una tarea muy grande que era compartir este mensaje, un mensaje tan delicado y tan triste que ocurre hoy en día con muchos niños y nada, con las esperanza de que el mensaje se siga compartiendo y que no le pase más a estos niños, que no solo ocurre acá en Colombia, sino que en todo el mundo. Tenías 11 años cuando grabaste la película Sound of Freedom, hoy tienes 16 años. Sí, mira, ha pasado mucho tiempo. Nunca pensé que la película se fuera a lanzar 5 años después. Como que siempre recibo de mensajes tan lindos, me siento muy feliz. Igual cuando grabé la película, pues como tú dices, tenía 11 añitos, aprendí muchas cosas que no sabía en términos también como de actuación y todo. Grabé con personas muy profesionales y creo que es una película que me dejó muy marcada para vida, porque pues fue la primera película que rodé, ¿no? Entonces todo lo recuerdo con mucho cariño y con mucho aprecio y con mucho agradecimiento. Hoy en día tienes una extensa carrera actoral porque eres actriz y eres cantante, pero cuando filmaste Sound of Freedom, estabas comenzando en tu carrera porque tomó 8 años publicar esta película aquí en los cines en Estados Unidos. Acaba de presentarse el 4 de julio y ha sido un éxito. ¿Imaginaste que tu personaje iba a llegar al corazón de millones de personas como lo ha hecho? Mira, yo creo que cuando a mí me llegó el casting de Sound of Freedom, yo no sabía mucho sobre el tema, ¿verdad? Pues ya que tenía 11 añitos. Nos tocaron el tema obviamente con mucho cuidado, siempre con la presencia de nuestros padres. Nos preguntaron si estábamos dispuestos a hacerlo. Igual a la hora de grabar siempre teníamos psicólogos, teníamos a nuestros padres en el set. Si no nos gustaba algo, lo cambiaban. Como que siempre nos hicieron sentir muy protegidos. El éxito que tiene la película, siento que valió mucho la pena la espera, siento que el mensaje se logró hacer, siento que hicimos todos un lindo trabajo porque todos dimos nuestro corazón y nuestra alma en esta película. Como tú decías, fue la primera película que rodé, para mí es algo inolvidable, creo que nunca lo voy a olvidar. Anteriormente pues ya había hecho algunos proyectos como series, pero fue la primera película que yo hice en toda mi vida. Es algo que recuerdo con mucho amor, pues igual hice otros proyectos, estoy en Netflix, estoy en otras plataformas digitales, acá en Colombia también he salido en telenovelas, ya he grabado otras películas, entonces me siento muy feliz al verme
claro, ver Sound of Freedom me dio mucha nostalgia. ¿Grabaste tus escenas de Sound of Freedom todas en Colombia? Sí, todo el rodaje de Rocío fue en Colombia, fue en diferentes lugares de Colombia. Fue en Cartagena, Santa Marta, Bogotá y Barú, que pues son unas islas hermosas. Bogotá pues es la capital aquí. Es precioso, grabamos allá, grabamos como tipo selvita, obviamente con mucho cuidado todo. Otros actores y grabaron pues en Estados Unidos, en fronteras de México y Estados Unidos. El personaje de Miguelito, ¿tú conoces al actor? Y Luquitas es el que le da vida a Miguelito. Ese niño fue, creo que fue lo más lindo que me tocó, el más lindo compañero que tuve en el set. Eso, claro, en algún momento, no sé, me sentía cansada o me sentía triste por cualquier cosa o me sentía estresada por el calor. Él siempre llegaba con su linda actitud, era muy juguetón, era un niño de 8 añitos. Claro, yo me sentía como una hermana mayor, sentía que tenía que protegerlo. También se convirtió en parte de mi familia. Ahorita, hace un poquito, nos volvimos a reencontrar pues por el estreno de la película. Me dio mucha felicidad verlo así de grande, ya pues más maduro que antes y habla así como un señor, entonces me da mucha felicidad volver a ver él. ¿Cuándo viste por primera vez la película Sound of Freedom, Cristal? Mira, te cuento, esto es súper raro y súper extraño porque no he visto la película, no he tenido la oportunidad de verla, ¿no? La gente, recibo los mensajes de la gente que dice, hiciste un gran trabajo, y yo, muchas gracias, aún no he visto la película. Entonces, ¿cómo así que no has visto la película, no? Claro, eso crea mucha más intriga en mí y en todos los chicos que estamos acá en Colombia. La gente acá en Colombia está loca, quiere ver, me preguntan todo el tiempo que cuándo se va a estrenar. Mira, te tengo una primicia, y es que acá en Colombia un cine que se llama Cinemark ya confirmó que la van a sacar. Nos han enviado clips y links, pero queremos verla en el cine, que siento que se siente más la emoción. Claro, va a dar mucha emoción verla en el cine, en pantalla grande, como dicen por aquí. Me han enviado foticos y todo, y creo que por los mensajes de la gente, creo que hice un gran trabajo, creo. Espero ver la película, y he recibido muchos mensajes lindos de la gente. A Eduardo Verástegui, el productor, le tomó 8 años sacar a la luz esta película, pero ustedes 5 años, porque hace 5 años se grabó la película. ¿Mm? Ustedes, Rocío y Miguelito, los personajes que es Lucas y eres tú, que son colombianos, pues han crecido en estos 5 años y van a poder tal vez entender más el rol que hicieron en la película, que en el momento del rodaje tal vez no lo entendían. ¿Van a ver la película juntos? Claro que sí, esperamos que acá en Colombia hagamos una premiere. Siento que sería muy lindo compartirlo con él, ya que daría mucha nostalgia vernos todos pequeñitos. Queremos verla juntos, también con los otros actores y con mi familia. Va a ser un sentimiento muy lindo y sería muy lindo estar acompañada de Luquitas y de todos. ¿Qué te dicen tus padres conociendo la seriedad de este tema que ustedes han traído a la pantalla grande? ¿Qué conversación tienes con tus padres sobre eso de poder ver la película ahora, ya que la hicieron por partes, no entendían bien la temática? Hoy en día ya están más grandes, ya entienden más la temática. Pues mira, mi mamá siempre me preguntó si yo estaba dispuesta a hacerlo. Siempre me dijo, si quieres hacerlo, di que sí, si no, di que no. Yo creo que mi mamá en estos momentos es la persona más orgullosa. Ella me dice que está muy orgullosa de mí porque a esa edad pues hice un papel tan que tiene mucho significado de hoy en día, y creo que en su época también, a la hora de hacerlo, yo también sentía un compromiso que era transmitir el mensaje, porque obviamente a nosotros nos tuvieron que explicar, no nos explicaron mucho por el cuidado que tenían pues de nuestra inocencia y de nuestra niñez, pero creo que mi familia está muy orgullosa de mí, me dicen que soy muy talentosa. Igual yo estoy muy feliz también de interpretar a Rocío, porque aprendí mucho de ella. Aprendí que no debes darte por vencido, siempre tienes que tener fe de que en algún momento va a haber una lucecita en tu vida, ¿verdad? Aprendí demasiado de Rocío, es una chica que admiro con todo mi corazón. Estoy muy feliz de interpretar a Rocío. Es una niña muy soñadora que nunca perdió la fe, siempre tuvo esa esperanza de que la iban a salvar algún día, siempre vio la luz a pesar de todas las circunstancias que vivió. Yo creo que es el mensaje de la película: no rendirse, cuidar a los niños, que los niños no están
a la venta y que somos el futuro y que tenemos que vivir nuestra niñez al máximo, que creo que es lo más lindo que vamos a recordar cuando seamos adultos. ¿Cómo fue para ti, Cristal, trabajar con un actor de la categoría de Jim Caviezel? Wow, mira que en ese tiempo yo no sabía muy bien quién era. Yo dije, me dijeron, vas a actuar con un gran actor. Y yo, ¿qué? Claro, me puse a investigar. En esa época no tenía teléfono, ¿no? Entonces yo le pedí el favor a mi mamá de que me dijera, ¿quién es Jim Caviezel? Mi mamá, cuando yo dije ese nombre, me dijo, Cristal, tú no sabes, o sea, por la persona por la que tú lloras toda la Semana Santa, es el que hizo de La Pasión de Cristo. Yo, ¿qué, mami? No, yo fui la niña más feliz del mundo. Trabajar con él fue increíble, un gran actor. Siempre estuvo muy respetuoso conmigo a la hora de actuar. Pues compartíamos, no sé, le proponíamos cositas al director. Fue una experiencia increíble. Aprendí mucho de él, le agradezco un montón. Espero volver a verlo en la premiere que va a haber en México. Y nada, muy feliz con de haber trabajado con él. Me siento muy feliz y muy afortunada. ¿Sientes en tu corazón que esta película que ha batido récord, que le ganó a Indiana Jones en el lanzamiento el 4 de julio en Estados Unidos, pueda ganarse un Oscar? Mira, esperemos que el mensaje se siga compartiendo, que la gente siga dando a conocer esta película que habla de una realidad muy triste, ¿no? Esperemos que ganemos muchos premios, y ya sea, no sé, ya sea un Oscar o no sé cómo funciona muy bien ese mundo, ¿verdad? Pero esperamos que al menos nos llevemos el reconocimiento de la gente más que los premios. Siento que el mensaje de la película está muy claro, que los niños no se venden, no están a la venta, los mensajes de la gente que está tan agradecida, yo creo que ese es un gran premio. Yo siento que el mensaje que nos ha escrito, hay niñas que me cuentan su historia, me dicen, oye, Cris, eres la primera persona en saber qué me pasó todo esto, y eso me hace muy sentir muy, muy especial. Yo creo que más que un premio físico, yo creo que es más este premio que estamos recibiendo en estos momentos, que es el mensaje y el apoyo de la gente. Yo creo que de verdad llena mucho el corazón. ¿Tú sientes que Sound of Freedom te ha hecho crecer más rápido a ti como niña, como mujer? Mira, yo siento que Sound of Freedom es una experiencia inolvidable. Le agradezco mucho porque aprendí muchas cosas también en términos de actuación. Trabajé pues con grandes actores, me enseñaron un montón de cosas. Estoy aprendiendo un nuevo idioma gracias a eso. Le agradezco un montón. He aprendido también cosas que no sabía. Bueno, tal vez para muchas personas sea un poco extraño que una niña de esta edad hable de este tema, ¿verdad? Que creo que he recibido muchos mensajes de eso, que tal vez me dicen que soy muy, muy chiquita para hablar de este tema, pero creo que agradezco mucho el saberlo porque soy consciente de lo que sucede en el mundo. También me cuido a mí misma y cuido a mis amigos y les doy consejos. Yo siento que tal vez para muchas personas sea muy joven para hablar de este tema, ¿verdad? Ya que es un tema un poco fuerte y habla de una triste realidad, pero yo creo que estoy muy feliz de poder compartir mi mensaje y de ser consciente de lo que sucede en el mundo. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Yo creo que si los niños no saben o los papás no desean contarles, yo creo que lo que deben hacer y lo que yo les recomiendo, no lo que deben hacer, lo que les recomiendo es que cuiden mucho a sus hijos con mucho amor, que los dejen disfrutar su niñez, que creo que los padres, su futuro son sus hijos, ¿verdad? Y no hay nada más lindo como el amor de su familia. Y nada, yo creo que ese es el mensaje más importante que quiero dar. Tal vez a muchos adultos les parezca un poco ilógico que yo lo diga, una niña les esté diciendo esto, ¿verdad? Pero lo digo desde mi corazón y espero que puedan escuchar mis palabras y ver la película. ¿Por qué es importante, Cristal, que las familias vean esta película en familia? Bueno, yo creo que es importante por el mensaje. Yo creo que es lo más importante de Sound of Freedom, que es el nombre, el sonido de la libertad. Yo creo que el nombre lo dice todo. Es como que si algunos padres se sienten y piensan que sus hijos ya están listos para saber del tema, obviamente pueden sentarse con ellos y explicarles, mostrarles las películas, si ellos sienten que sus hijos están listos para saberlo, ¿verdad? Igual creo que si los hijos sienten el apoyo de sus papás,
se van a sentir muy bien, muy protegidos, porque no hay nada más lindo que sentir el apoyo de tu mamá, de tu papá, de sentirte en familia. Yo creo que los adolescentes de hoy en día pensamos un poco ya diferente, ¿verdad? Digamos que sabemos un poco más a temprana edad, y yo creo que también es un mensaje para los adolescentes. No solo es un mensaje para los padres, sino también para los adolescentes, ¿no? Que nosotros creo que los adolescentes de hoy en día estamos más conscientes de las cosas, sabemos muchas más cosas que en su tiempo los adolescentes no sabían, y yo creo que también no lo veo como algo malo. Yo siento que también es una oportunidad para informarnos, para tener cuidado y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros amigos. Yo creo que es muy importante, y lo digo yo como una adolescente que ya va para sus 18 años, el otro año cumplo 18 años, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante yo también saber el tema y saber cómo protegerme y cómo proteger a las personas que me rodean. Pensé que tenías 16, ya tienes 17. Cumplo 17 el 30 de julio, ya muy pronto. Happy birthday to you, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo te sientes de que ya la película llega a Colombia? ¿Cuándo llega la película? ¿Y cómo te sientes de que la vas a ver con tu familia, tus amigos? No, me siento muy feliz, estoy muy dichosa porque el movimiento que ha habido en redes sociales ha sido gigante, y muchas personas importantes en el cine acá en Colombia han salido a hablar que quieren tener la película, y eso me llena mucho de gratitud, de felicidad, de poder ir a verla con mi familia. Yo siento que me hace muy feliz. Perdón el atrevimiento, pero quiero invitar a la gente a que se vea Sound of Freedom, los que pueden verla ya en Estados Unidos, súper invitados, y la gente de la Latinoamérica también, que ya se va a estrenar, que muchas gracias por el apoyo, porque yo creo que sin el apoyo de esas personas no estaría estrenándose acá en la Latinoamérica. Tú vas a ir a la premiere en México, que es el principal proveedor de tráfico de menores para Estados Unidos. ¿Cuándo vas a estar en México? Y me imagino que vas a estar con todo el elenco de la película y el productor Eduardo Verástegui. Pues mira, esperemos que el lanzamiento de Sound of Freedom en México, la fecha está para el 31 de agosto. Esperemos que se pueda lograr el viaje. Ya me invitaron y yo estoy muy dispuesta. Esperemos que no se me crucen con algunas grabaciones que tengo acá, pero estamos haciendo todo lo posible. Yo estoy muy dispuesta. También voy a ir con Luquitas si se presenta la oportunidad de viajar. Esperemos que sí. Y nada, ya está casi que confirmado que vamos a ir, pero pues toca arreglar unas cositas aquí. Pero nada, muy felices. Esperamos que la gente le llegue el corazón la película, que se tomen el tiempo de verla, que de verdad es una historia muy importante para el mundo entero. Cristal, ¿qué esperas realmente que pase con esta película, más allá de irla a ver al cine? ¿Qué cambios quieres que esta película provoque en nosotros, en la humanidad? Yo creo que es una película que crea conciencia, ¿verdad? Yo creo que es una película que muestra un tema del cual mucha gente no sabe, o no está muy bien informada, o no piensa que pasa en el mundo. Yo creo que es más que todo crear conciencia, y es un mensaje para los padres, como te decía, y también para nosotros, los adolescentes que ya estamos listos para escuchar eso. Yo creo que es más que todo eso, también como para... Es como un mensaje que también muestra que los niños tienen que disfrutar su niñez, porque la niñez es, creo que es el recuerdo más lindo que vamos a tener nosotros de adultos, y nada, yo creo que ese es el mensaje que quiere dar Sound of Freedom, y también el poder ayudar a los otros niños, poniendo un granito de arena, ir al cine a ver la película, compartirlo en redes sociales, es algo que ayuda a esos niños que están pasando por estas situaciones, y créanme que para las personas tal vez sea un pequeño clic, pero para esos niños de verdad es una oportunidad para que puedan vivir su niñez como se debe. Cristal, tú naciste en Cúcuta, y tus padres a los 10 años se mudaron a Bogotá para seguir ayudándote a hacer realidad este sueño de ser actriz, de ser cantante. ¿Cómo ha sido tu carrera? Porque has hecho grandes producciones con grandes empresas como Netflix, Telemundo, Nickelodeon. ¿Con quién más has hecho series? Mira, he hecho series con Star Plus, que es una nueva plataforma, ¿verdad? He hecho con diferentes empresas de producciones acá, las que tú acabas de decir. También he hecho teatro, he grabado otras películas, una que acabo de protagonizar que se llama Alex, que grabé con Natalia Reyes, con Roberto Urbina, con Carlos Bardem, con Carolina Guerra, que son unos grandes profesionales en el mundo de la actuación. Yo hice la protagonista, es una película que está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, es una inspiración que muestra cómo lo mágico
de la inocencia de una niña que también sufre por esta misma situación que va como en Sound of Freedom, pero la cuenta desde la perspectiva de Alex, de la protagonista. También hice una película que se va a estrenar muy pronto que se llama Bogotá, que es una película surcoreana. Tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur a terminar los rodajes allá. Pues estoy en un proyecto súper importante que ahorita no puedo decir mucho y nada, he hecho para televisión, para cine, para series, y me siento muy orgullosa de mi carrera. Creo que es lo que quiero seguir siendo de aquí a grande. Tal vez en un futuro cambie un poco mi pensamiento, pero por ahora creo que es lo que quiero hacer. Y sabes que estas series y películas coreanas están muy de moda. Yo he visto muchas acá en Estados Unidos, y trabajaste con el actor muy popular, muy conocido, Song Joong-ki. Sí, no, ese hombre, un gran actor, él hizo una serie súper famosa que se hizo creo que internacionalmente, que se llama Vincenzo, ¿no? Cuando yo me enteré que iba a actuar con él, yo fui la persona más feliz del mundo, también que es un galán, ¿no? Que dicen por ahí que es el crush de muchas niñas. Yo creo que aquí mis amigas, las amigas que tengo acá en Colombia, son súper fan de los K-dramas y se van a volver locas cuando se enteren. Pero nada, fue una experiencia increíble conocer un país diferente al que estoy acostumbrada de ver. También fue una experiencia muy linda. Espero que la gente tenga la oportunidad de ver esta película, que también es muy buena. Habla de acción, tiene los idiomas inglés, español y coreano. Esperamos que sea un éxito total y con muchas esperanzas de que la gente también pueda ir a verla. ¿Y esa va a salir en Netflix? Sí, esa va a estar en Netflix. ¿Y cómo fue trabajar en Seúl, en Corea? Corea del Sur. La gente es un poco mucho más reservada, pero la cultura es espectacular, conocer lugares increíbles, la tecnología ya es un poco más diferente a la de acá. La gente acá pues somos más como amables, ¿no? Como muy sonrientes, como dicen por ahí, el colombiano dicen que es muy sonriente, sí, y nada, pues una experiencia inolvidable que agradezco mucho. Mira que yo de cumpleaños, de 15 años, le pedí a mi mamá que yo quería ir a Corea del Sur, y mira, se presentó la oportunidad y pude viajar. Fue un regalo de la vida y de Dios, que agradezco mucho. Es una experiencia muy linda. Esta carrera tuya es bastante complicada, has estado en Bogotá ya trabajando muy fuerte, haciendo muchas cosas. ¿Cómo te cuidas? ¿Tus padres siempre están contigo? ¿Cuál es ese mensaje que tienes para tus papás? Bueno, pues para mis papás, primero que nada quiero agradecerles, porque siento que sin el apoyo de ellos yo no sería la persona que soy hoy en día. Quiero también agradecerles por darme la oportunidad de creer en mí, de creer en mis sueños. Creo que son mis héroes, mi mamá es mi heroína, yo le agradezco un montón a mi mamá. Yo creo que todo este éxito que he estado teniendo se lo debo a ella, se lo debo a yo. Mi familia siempre ha sido muy orgullosa de mí y nada, ese es el mensaje para mi familia, que siempre que yo en mí sacrifico por el sueño de mi que está dando muchos frutos, y ella es la persona más orgullosa, yo la amo cuando ella se emociona más que yo. Entonces eso me hace muy feliz. Mi mamá significa todo, mi mamá es mi heroína, es la persona por la cual estoy aquí actuando, siguiendo mi sueños, junto con mi hermano mayor también, creo que se lo debo todo a ella. Ella se emociona más que yo cuando gano una producción o cuando estoy grabando algo. Entonces es un sentimiento de gratitud eterna hacia mi madre, que creo que le debo todo lo que tengo. Tu hermano también es actor, ¿verdad? Tu hermano mayor. Él es actor y cantante. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Yoneida Cárdenas. Yoneida. ¿Y a ti qué tipo de música te gusta cantar, Cristal? Mira, me encanta mucho el pop, el K-pop también, que ahorita está como en un boom increíble, y me parece una música muy, muy chévere. Me encanta la ranchera, me encanta, bueno, un poquito de todo se puede cantar, ¿verdad? ¿Cuál es tu mensaje para los niños, para las niñas, que como tú sueñan en grande y a veces caen en las redes oscuras del tráfico buscando ese sueño, las engañan? ¿Cuál es tu mensaje para que no dejen de creer y no pierdan esa ilusión? Nada, para las niñas, quiero que lo tomen más como de una amiga a una amiga, o un amigo a un amigo, si es chico, que no se den por vencidos, que los sueños se pueden cumplir. Obviamente requiere de mucho trabajo, de mucha paciencia, pero sé que se puede lograr. Que tengan mucho cuidado en las redes sociales, porque hay muchas cosas que son engañosas, ¿verdad? Y que a veces las creemos, y cualquier apoyo que ellos necesiten en términos de actuación, saben que aquí estoy, que mi familia y mi
JN Producciones está dispuesto a cumplir los sueños de esos niños que quieren ser artistas, y nada, que aquí estoy para darles los que necesiten, sean términos de actuación o términos artísticos o términos de escuchar, aquí estoy para ellos. Tan bella, Cristal. ¿Y tus redes sociales cuáles son para que te sigan? Claro que sí, me pueden seguir en mi red social más importante, que es Instagram, como Cristal Aparicio C. Ahí les estoy publicando un poco de cosas de Sound of Freedom, que sé que a la gente le va a gustar un montón. Gracias por representar a esa niña de mi país, de Honduras, Rocío. Gracias por darle vida y darle voz. No, muchas gracias a ti. Me honra mucho esas lindas palabras. De verdad que estoy muy feliz con palabras tan lindas, porque siento que di todo de mí en esa película, y me honra que alguien tan lindo como tú me digas esas palabras. Espero conocerte pronto. Y nada, muy feliz del éxito de esta película. Gracias nuevamente por este espacio y por escucharme. Invita a toda nuestra gente que no ha visto Sound of Freedom a que la vean, porque ya también el 31 de agosto va a llegar a mi país, Honduras, y creo que a toda Latinoamérica. Sí, nada, invitadísimos a que se vean esta película, que tiene un mensaje muy lindo, que para compartir al mundo entero, que es algo que debemos de saber y de tener conciencia. Y nada, espero que les guste un montón esta película, que fue hecha con mucho amor desde nuestro corazón para el mundo entero. Muchas gracias. Y recordarles que los niños de Dios no están a la venta. Amén. Amén. Gracias. Cristal, muchísimas gracias por esta conversación directamente desde tu país, desde Bogotá, Colombia. Qué honor haber compartido contigo. Ahora entiendo por qué te escogieron para ser la protagonista de Sound of Freedom y poder personificar a la niña Rocío. Yo sé que tu actuación, tu mensaje y tus palabras hoy le van a llegar al corazón de muchísimos, y esperemos que con esta película y con esta realidad se transforme el corazón de mucha gente, que podamos salvar muchas vidas y que podamos hablar de estos temas tan delicados, pero tan importantes, con nuestra familia. No se olviden de compartir este video y suscribirse al canal de Neida Sandoval aquí en YouTube. Una vez suscritos, presionen la campanita para que les notifiquen cuando suba un nuevo video. No se olviden de ver Sound of Freedom. Un abrazo.